Si hubiese tirado 100 veces a canasta, con haber metido 3 o 4, dada mi calidad, me habría conformado. Todo lo contrario que nuestro invitado de hoy. Él tiene el récord en la NBA de tiros libres. De 154, anotó 151, o lo que es lo mismo, el 98% de aciertos. Buenas. José Manuel Calderón. Qué privilegio. ¿Qué tal? O, mejor dicho, don José Manuel Calderón. No, hombre, no, o sea, falta, yo creo que no, ya no sí, hace ¿no? Falta, no hace falta. Dejo aquí mi balón, que ya luego te cuento ahí cómo he estado practicando esos tiros libres, en los que tú eres un fenómeno. Pues luego vamos a ver qué tal ha ido la práctica. Complicada. Acabas de llegar de Atlanta. Sí, señor. No te habrás venido en coche, ¿no? No, no, porque todavía no se puede. No, la verdad es que hemos llegado hace una semanita aquí a España, la verdad es que con muchas ganas, como siempre, y bueno, pues ahora a descansar, a disfrutar del verano y nada, a estar con la familia que se echa de menos cuando estamos por allí. La gama de Kia cada vez es más amplia. Mm. Tenemos los Optimas, Niro, Picanto, Soul, eléctricos, híbridos. El día que tus niños te pidan un coche, ¿qué les vas a dar? Hombre, yo me imagino que cuando me pidan el coche están en la edad más quizá del Z. Entonces, probablemente por tamaño, por deportivo, por lo que normalmente queremos a esa edad, que bueno, recordando un poco lo que yo creo que irán más por ese camino que por los demás. ¿Le recomendarás el eléctrico, el híbrido o gasolina? Bueno, pues ahí va a depender un poco de ellos. Ahí les voy a decir, yo les recomendaría el híbrido o el eléctrico, pero tema de gasolina, de gasto, de no gasto, ellos verán qué es lo que quieren gastar y lo que quieren hacer, ¿no? Pero aún así, cualquiera de ellos será una buena opción, seguro. La gasolina, que se la paguen ellos. Por supuesto, ¿no? Por eso te digo que la opción tiene que ser de ellos. Ellos son los que tienen que elegir y decidir qué es lo que quieren hacer. En Estados Unidos existen, yo creo, dos tipos de personas. El que está súper concienciado con el medio ambiente y el que sigue amando esos motores de gasolina, broncos, salvajes. ¿Qué diferencias crees que hay con la población en España o con el tipo de gente en España? Yo creo que mucho tiene que ver con el tema también de los precios de gasolina. Yo creo que en España no, quizá no haya esa necesidad o esa que todo el mundo quiera tener un coche grande con un motor grande, porque al final el gasto es muy grande, ¿no? Y a partir de ahí luego ya pues en plan tamaños, ¿no? Aparcar en Madrid o en cualquier otra ciudad aquí en España o los pueblos con, bueno, más todavía, no es lo mismo que poder aparcar en las ciudades americanas, que hay aparcamientos para todos, que hay espacio de sobra, y eso, bueno, pues eso cambia mucho, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia, por ejemplo, entre los eléctricos? Porque aquí yo creo que en España todavía hay muchas deficiencias a la hora de poder enchufar ese eléctrico a la red. ¿En Estados Unidos existe eso también o es algo más fácil? No, en Estados Unidos tengo que reconocer que, bueno, en cada parking público vas a tener 5 o 6, depende del tamaño del parking, plazas para cargar. Incluso en los peajes, en autovías, el tener coche eléctrico te permite entrar en, digamos, sin tener que pagar en esos peajes o en esas carreteras que tienen ellos preparadas, ¿no? Ahora, dado vuestro nivel, tenéis posibilidad, incluso representáis a marcas, en tu caso a Kia, y podéis elegir coches grandes, amplios, como este Optima. Pero cuando erais jóvenes, pues tú con tus compañeros, que haríais viajes como hemos hecho todos, si os tocaba viajar en el coche del padre de uno, un coche pequeño, ¿cómo os metíais? Bueno, pues igual que todo el mundo cuenta, no, nos podemos meter 5, con nosotros pues, normalmente 4 y te apañas. Muchos compañeros que he tenido han comprado coches en los que le han tenido que cambiar un poco el raíl, digamos, del asiento del conductor para poder ir unos centímetros más atrás, ¿no? Porque ese es el problema. Al final, si no, la rodilla se te pone en el volante, ¿no? Y ese es un poco el problema. Hablamos de la NBA. La NBA es un deporte en Estados Unidos súper seguido, pero si lo comparamos con el automovilismo... Yo creo que son muy seguidores del automovilismo, en este caso de la NASCAR más que otra cosa, y sin embargo quizá no sean tan seguidores luego de la Fórmula 1, que es lo que seguimos aquí igual nosotros más, ¿no? Es el deporte más en cuanto a coches, ¿no? Y realmente esa es la diferencia. Con la NBA, pues yo creo que son públicos totalmente distintos y yo creo que hay gente para todo, y el automovilismo es verdad que, bueno, que es importante y mueve a muchísima gente, ¿no? Hace unos días, unas semanas, hemos tenido a Fernando Alonso
en las 500 millas de Indianápolis? ¿Has estado pendiente? Pues sí que he estado pendiente porque la verdad que tenía, pues yo que sé, mucha, yo creo que ilusionados también, ¿no? Y estábamos todos esperando la carrera y la verdad que mala suerte de que no pudiera terminar ahí, porque yo creo que si no hubiera ganado hubiera estado en el podio seguro. Uno de tus lemas es humildad y sacrificio. Para mí era muy importante que pasara lo que pasara, siempre tenía que ser la misma persona. Sigo teniendo mis mismos amigos de cuando iba al cole en Villanueva de la Serena, en mi pueblo, sigo yendo allí. Y luego al final el sacrificio que muchas veces la gente no se da cuenta o solo vemos desde fuera como aficionados al jugador que está en el campo, que mete 30 puntos o que marca 3 goles o que gana la carrera y hace la pole, ¿no? Y sin embargo no nos damos cuenta de lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Te pones a pensar y hay muchas cosas de mi, bueno, pues eso, adolescencia, juventud, no sé cómo decirlo, que yo me he perdido por eso, ¿no? Y de ahí lo del tema del sacrificio, ¿no? Son muchos entrenamientos y muchas horas que bueno, que la gente pues no se da cuenta, ¿no? De toda tu carrera deportiva, ¿con qué momento te quedas? Cualquier momento de esas, de todas las medallas que se han ganado, el debut en la CB, el ganar la Liga Leb, o cuando subí a la CB con una Liga Leb, que es como algo más pequeño, pero fue muy importante de cara a mi proyección profesional, ¿no? Y luego el debut en la NBA. Hay muchos momentos especiales, ¿no? En la carrera, son muchos años, la verdad, que llevo y la verdad que se juntan muchos, muchos, muchos momentos buenos. También eres una persona que dedica bastante tiempo pues, a los demás, ¿no? Es decir, apoyas mucho a tu tierra, a Extremadura, también a UNICEF. Creé mi propia fundación, que realmente, pues, sobre todo, me centro en Extremadura, mucho más local, con varios proyectos que hacemos en la zona donde estamos, con institutos, con jóvenes. Tenemos luego, bueno, pues, ahora hemos hecho un proyecto conjunto con la Asociación de Jugadores de la NBA, ¿no? Que bueno, tenemos una parte para nosotros que nos pueden, es un dinero que todos vamos aportando y que, bueno, que me pueden ayudar, y estamos haciendo ahora una zona de juego en un hospital en Badajoz. Y luego UNICEF tuve la suerte, primero, bueno, contactaron conmigo para ser amigo de UNICEF, para hacer alguna campaña, empezó con UNICEF Extremadura, y a partir de ahí, después de varios proyectos que hicimos, voy digamos a UNICEF España, y hace unos años me nombraron embajador de UNICEF, ¿no? Y para mí es algo especial. Bueno, José Manuel, sé que tienes la agenda llena de compromisos. Yo tengo un compromiso, que es, tú metiste 151 tiros de 154, ¿no? Exactamente. Bueno, pues yo voy a tirar 154, a ver si por lo menos consigo meter 4. Con eso me conformaría. Bueno, vamos a ver, ha dicho que estaba practicando, yo espero que sean algunos más que esos. Vamos a verlo. Vamos a ver. Déjame que hay una cancha ahí a la vuelta de la esquina, a ver, porque... A ver qué tal. Yo esto de la muñeca no lo llevo del todo bien, ¿eh? Pues ahora lo vemos.